Bienvenidos, bienvenidos a una noche más del Castigo Divino. Feliz de tener, como siempre, una vez más, la casa llena. Veo muchísimas caras nuevas, lo que quiere decir que le vienen a ver a él y yo les valgo carpeta. Para fines prácticos, da igual. Así que bienvenidos siempre. Espero que generen la sana costumbre de tomar los lunes y de venir acá a escuchar y a participar de tertulias, a veces políticas, a veces menos políticas, pero se trata por lo menos de que sean interesantes. Estamos aquí ya por, vamos para el quinto año, y 5 años aquí sentados chupando los lunes. Nos ha ido muy bien, a pesar de que mi nutricionista diga todo lo contrario, pero felices. Quiero agradecer a las instituciones, marcas que permiten que estemos aquí, Banco de Guayaquil, muchísimas gracias, Uribe Schwarzkopf con su proyecto EPIC en la República, y Eloy Alfaro, invitados todos a conocerlo, cerveza Latitud Cero, 100% Moslaca, y el vino Navarro Correas, que como suelo decir, es el único Correa que no es tóxico y que se puede consumir. ¿No? Ese chiste voy haciendo 3 años y funciona, esa cosa es belleza. Hay gente que me dice, ya, pues loco, ¿qué fue? No, sigue funcionando. Pero es verdad, no es tóxico. Aquí estoy después de 4 años haciendo esto. Para mí, y Cuscuy, que es el emprendimiento de mi esposa, que por lo tanto es el auspiciante más importante. Búsquenla en como Cuscuy con K en Instagram y pidan sus portavasos. Muy bien, sin más, para mí es un enorme placer mantener la conversación de esta noche con una de las figuras más importantes del humor hoy por hoy aquí en la capital, también en el país. Segundo castigo divino en el que está. En el primero el problema es de que también vino el Pancho Viñachi y no dejaba hablar, pero ahora es Alon, el invitado de esta noche, propietario de un humor inconfundible, activista también de las causas justas y un gran tipo. Al final de cuentas, pedido que le den un fuerte aplauso al Ave Jaramillo. ¡Wow! Hay gente, bro. Gracias, gracias por ese aplauso. Muchas gracias. Tienes full hinchada, cabrón. Así veo, no conozco la mitad, pero bacán. No, ah, pero en a la serio. Mitad sí, a la otra. No, sí, o sea, soy súper popular. No, mentira. En serio, no es por la clásica de ser el humilde. Yo sí. No esperaba tanta gente. Yo estaba por esta primera vez que le dije a mis tías que vengan, ¿cachai? Como... ¿Y vinieron? Vinieron. Aplausos para las tías. Oye, ¿y el que está ahí de lentes es tu ñaño? Es mi hermano, sí. Por ahí está mi familia. Cuando lo vi entrar dije, este es ñaño fijo. Claro, primos. Ahorita estoy viendo primos. A la mitad de familia. Por eso conoce a la mitad. Hay full Jaramillos, brother. Hay full Jaramillos. ¿Qué eres manaba? ¿Qué tienes tanta familia o qué? Sí, entre primos también se meten, ¿verdad? No, mentira. Ya han de estar quejándose después. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué bien? O sea... ahora tengo como ritmos que yo no estaba acostumbrado en cuestión trabajo, porque yo hasta hace un año era un freelance cualquiera. Entonces yo hasta las 12 pasaba rascándome, pasaba jugando Play, me levantaba a las 10:30. O sea, era una vida increíble. Ya después vino... ¿Pero te acostabas a qué hora? 3. ¿Haciendo cosas o siempre farra o qué? No, depende. Más bien yo trabajaba mucho mejor. Trabajo hasta ahora mucho mejor en la noche. Ajá. Es un espacio que yo todavía me siento más cómodo para trabajar. Porque hay menos... Yo soy muy fácil de distraerme. La gente que trabaja conmigo sabe eso. Me saben quitar el celular así como llave, ya. Así, enfócate. Pero en la noche hay menos distracciones. Entonces me gusta mucho más sentarme ahí y trabajar. Y entonces yo estaba acostumbrado a ese ritmo. Entonces, para mí eso era muy valioso. Tal vez había menos plata, pero era más valioso en el tiempo. Entonces, era bacán. Entonces, ahora estás sufriendo un huevo, dices. Te levantas temprano y es menos valioso. O sea, tengo menos tiempo para hacer cosas que me gustaría hacer, pero creo que también son cosas de la vida. Hay que saber coger las cosas como vengan, ¿no? ¿Biela? ¿Vino? Vino. Esto es conversación, vino. Claro, pero... Claro, esto es una date casi.
Qué romántico. Qué romántico, ¿verdad? Sí. Debería haber una florcita y media luz. Déjame decirte que me siento homenajeado por eso. Claro. Oye, gracias por invitar. Así que vamos con el primer salud. 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 Salud con todos, igual, con toda la gente que está acá. Igual recomiendo a la gente que está aquí que mientras más bebe, más chistoso suelo ser, me han dicho. Y la gente que está viendo en redes, igual, chupen. El portavasito te lo vas llevando el tuyo a caleta. Buenas. Ah, esto ha mejorado el castigo. Ah, yo vine cuando era paupérrimo. Claro, pues loco. hemos mejorado, loco. Hemos mejorado full, ya tienen cosas, ya. Sí, hermano, ya hay medio isonografía, loco, ya hay cámaras. Antes, claro. Al principio lo hacíamos así con celular casi. Claro, sí, ya. Así empezaste, pues ahora que, ¿por qué eres estrella de TV? Vienes aquí a ningunearme el set. Claro, ya veo la pauta, ya. Claro. Para que vea que sí hay pauta, salud. Salud, alcalde Yunda. Pero oye, aunque no lo creas, para mí esto me produce más nervios que hacer stand-up. Ahora incluso que la televisión, porque ya después de 80 programas ya tengo un poco más de confianza. Porque esto es un poco más íntimo. Esto es una cuestión un poco más... Sigues lanzándome piropillos y demás. Eso es para ¿Qué vas a hacer después de la entrevista, loco? Eso depende de cómo nos vaya con el vino, bro. O sea, es para que también los homofóbicos se cabren, ¿no? Se dale, de una. Pero decías que esto te pone más nervioso, porque es más íntimo. Sí, porque es un poco más hablar yo como yo. Ajá, porque en stand-up, en La Foca, uno puede salir y asumes un personaje. Sí, o sea, no es teatro, yo siempre insisto, no es teatro. Uno trata de ser uno mismo, pero tiene esa chance, joder. Uno puede presentarse como más cabreado de lo que es, como más irónico o, no sé, más embalado. Esto, en cambio, estoy viendo... Y en la TV ahora sales más bañado de lo normal. Sí, me obligaron. ¿Cómo fue eso? Me dijeron que si no me firmaban el contrato. O sea, básicamente nosotros presentamos el piloto el año pasado, en septiembre, y sí era un poco más desastroso. O sea, es que no soy muy prolijo en mi día a día. O sea, yo soy el típico, no sé si qué tan típico, de hecho mucha gente me ha dicho que soy el único que come y de pronto tiene la naranja acá. Me mancho muy fácilmente. O sea, yo estoy con un miedo por el vino y la camisa blanca. No te preocupes. Pero me obligaron, o sea, fue como esa cosa de que, y, o sea, ponerme terno, yo hasta ahora no sé hacer menudo de la corbata, tengo 38 años y todavía no sé, no. Me toca cuando te llaman. ¿Y te lo hacen? Me lo hace, mi novio es la jefe de vestuario, nepotismo completo, entonces ella es la que hace el nudo de corbata, pero es chévere porque también ha sido un proceso para todos. La primera vez que hicimos La Foca, en el primer programa, igual ella temblaba para hacer el nudo de corbata y no le salía. Y ahora ya me putea. Así que, claro. Okay, ya, chucha, ya. Y el terno solo lo tienes para la tele. De ahí no te pones jamás. Sí. Ahora ya te cogió de hijo de puta. No, lo probé una vez. Así cuando recién empezó La Foca tenía un show. Porque ahorita estás chucha calidad de Casimir, pues, mi claro, hermano. Pero todo es la novia. O sea, yo es que eso inclusive fue de La Foca. A mí no, nunca me ha interesado vestirme. Me interesa más desvestirme, la verdad. Pero ha sido una cosa que... Prefiero mirar esa imagen. Claro. Y mucha gente. Siguen las indirectas, ¿no? Siguen las indirectas. Y aguanta que vamos solo dos sorbos. Claro, capucha. O sea, a mí me gusta no tener mucho tiempo, o sea, ocupar mucho tiempo para ver cómo me visto. ¿Cómo te ves? Y segundo, no tengo ningún sentido de la moda. O sea, cosas que yo digo, que esto está increíble, es como que tal, no, zafa, así. Me encanta que me prohíbe salir. Es como, así no sales. No. Así no vas a salir. Entonces me di cuenta que es como la gente que vive juntos. Ya vivimos ya 4 años juntos. Entonces así me gusta, es como la gente que va al peluquero. Que le dice... Que ahora eres un tipo bien peinado y bien cortado todo el tiempo. Todo me lo hacen. O sea, es como que... La cuestión... A mí, yo me cargo de lo de dentro, ¿cachas? Lo de afuera ya es que se hagan cargo otros. Pero es una... Es que os digo, como la gente que va al peluquero y dice, no, hágame así. Yo tengo esta teoría de que el man hace saber cómo hace. O sea, haga yo, su arte. Claro, o sea, usted estudió, usted hizo esto de base. Yo me siento, es... Digo, vea la que me va a quedar bien. Y si el man me atina, vuelvo. Si es que me deja con el peinado de señora, es como que ya, o sea, no voy a volver. El man estudió. Claro, o sea... Oye, man... ¿pero qué tal la tele, loco? Porque tú vienes de los escenarios, de los bares,
de no sé si es que del llamarle, internet, o sea, del internet, YouTube. Claro. Pero como de la escena más under de la cultura, por decirlo de alguna forma. Suena mucho más interesante de lo que es. Claro. Sí. Suena así a Nueva York, así la escena under. Ya, Seinfeld, no, es así. Un montón de borrachos, 5 personas. El cambio a la tele. Aparte de todo esto, ¿te costó? Sí, o sea, es una cosa la que yo no sabía, pero como todas las cosas que he hecho en mi vida, es como, no sé, me lancé. Pero habías estado en productores, el tema audiovisual era natural para sí, ti. Sí, o sea, sí, pero por ejemplo, hacer stand-up en televisión, el monólogo, que es una cosa relativamente nueva para la televisión ecuatoriana. Yo no sabía cómo hacer, los guionistas no sabían cómo hacer, nadie sabía cómo hacer, ni el director sabía cómo hacer. Y comenzamos a ensayar, comenzamos a hacer y comenzamos a ver, y todavía falta. O sea, yo todavía veo y digo, no, esto puede quedar es mucho mejor. Público en vivo, ¿no? En el programa. Eso son la productora, y la gaviña. Y mis tías. Sería increíble si mis tías pudieran ir también a ser público de La Foca. Son 6 pelagatos ahí, pero pelagatos que amo porque les conozco. Y hacen bulla. Ajá, o sea, digo, claro, son 4 pelagatos, ¿no? No el Bayares, ¿no? Pero, ya, así como, pero gente ahí. Pero no graban las risas. No. Al inicio probábamos con el primero silencio, después medio probamos un par de programas con risas grabadas, así hecho el chavo, no pegaba. Y ya dejamos ahí que la gente, que está, o sea, el equipo se ría. Pero el equipo no es que se ríe de verdad, ¿ah? ¿Eh? Porque hay muchos chistes que... Ya están escritos, ya me los conozco. Ya se los conocen y además son con audiovisual, con, o sea, es con edición. Claro. Es como hago un chiste de esto y sale... Ahora ríanse. Exacto, sí. Ahí entendí. Yo siempre me parecía ridículo ese de aplausos, claro, risas, todo ahora eso. Ya entiendes. Ahora ya entiendo porque... Acá sí tenemos, están aplausos. Claro. Qué bien. Entonces, es sobre todo hacer un programa en que se mezcla política y humor. Y eso resulta más difícil, ¿no? Sí, o sea, es que hay como dos grandes, bueno, 3 grandes partes del programa, si no contamos la entrevista y los extras hacia el final. Uh-huh. Está el monólogo, está la gaviña que está hablando con la gente, que es nuestro contacto con la gente, y está la investigación. Entonces, todo eso tiene que ver con periodismo. O sea, el monólogo es básicamente un grupo de investigadoras, de periodistas que nos dan la información en la mañana, guionistas, batracios, que nos sentamos toda la mañana a ver qué puede ser chistoso de eso. Todos los días la misma maquinaria. Todos los días, de lunes a jueves debe estar listo el programa que sale. Entonces, el primer programa fallaron. El primer programa no salió. Fueron cosas que pasaron ahí, cosas que fueron errores nuestros, no salió. Y claro, yo pensé que ya era como que. ¿Y el señor Corral? El señor Corral, yo ni le vi. No, que por suerte yo soy peón, entonces así como yo no me veo con los gerentes y con todo eso. Tampoco me interesa, ¿no? Es como. Claro. Oye. Pero fue la única vez que he sido trendy topic en mi vida. Pero trendy topic a la 1 de la mañana. Entonces yo me asusté, dije, fue puta, somos trendy topic. Y después alguien que sabe me dijo, sí, pero son 12 personas las que están comentando, porque a la 1 no comenta nadie, brother. Entonces fue el trendy topic más batracio que hemos tenido. Pero fueron parte del aprendizaje. Ya. ¿Llegaron o ya se fueron? Ya se están yendo, ¿no? Oye, siempre se me va la señora. Oye, la señora esta de la Virgen. Sí, la señora. Pero eso me pasa en stand-up. Es raro, en cambio, en La Foca. El público que no pensábamos que íbamos a llegar, que más hemos llegado y por eso ahora les amo. Son las señoras. La señora de los señores, la gente que ve televisión. Nuestra idea original era, vamos a lograr que los millennials prendan la televisión. Ni vergas, así como... No, nunca no les interesa. Pero en cambio, la gente que ahora de la calle me dice, qué bacán esto que estás haciendo, o oye, puedes mejorar esto, es otro tipo de gente y gente que tiene mucha más edad. Pero es chévere porque es un feedback mucho más sincero. Porque el chamito de que ve Enchufe, que todavía no cacha que no trabaja en Enchufe hace 6 años. Se me sabe, carajo, eres Enchufe y la foto ya se va. Así como, es un montón de niño rata que se creo que ya, bacán, chévere, Enchufe, sí. Sí, el poco hombre, sí, ya, ja, ja. Oye, pero este público que dices que es mayor, ¿conecta con mensajes transgresores que emites tú?
con... Porque esa misma señora se debe asustar sí. de que seas pro matrimonio igualitario, sí, pro legalización, pero es un riesgo que tomamos. Aborto. Es un riesgo que tomamos y también tenemos en cuenta... No sabes, no tienes idea cuántos chistes se quedan en la sala, porque no, ese está muy fuerte. Ese no sacamos. Se autocensura. Sí, tenemos un gran trabajo de censura. Sí, hay sido guionistas que es brother, así. En serio, quiere hacer este chiste que nos va a traer tantos problemas. Y de hecho, son chistes que nos cagamos de la risa. Es como, ja, ja, ja. ¿Y ja. Ha habido algún problema? No, hasta ahora. O sea... ¿Ningún escandalillo de no, gente resentida? O sea, aparte de las que ya hay siempre. Porque en Twitter la gente está resentidísima por todo. Si es que no se resienten hasta el mediodía, se empiezan a desesperar. Es que la red es así, es que... Empiezan a crear alguna necesitan, cosa. ¿No? O sea, necesitan, ¿no? Claro. Necesitan. Un pana el otro día se estaba quejando, el picho, el Daniel Pascal se estaba quejando. Todos los putos días cambian así. Que es el helicóptero de la Romo, ya bacán. Fueron 3 días, ahora es el Chapa que le pega el Choro. Mañana, ¿qué será? Es como que... Y es que eso y además son problemas que me ameritan discusión. Ver qué está pasando. Dialoguemos. Y es como... ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Siguiente! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Siguiente! Y así se vuelve. ¿Tú crees que es todo? Tenemos que mantener nuestros emputes más tiempo? Claro. A mí lo que más me ha costado aprender, y no solamente por La Foca, no solamente por YouTube, no solamente por stand-up, los 10 años de carrera, digamos, puedo llamar carrera lo que he hecho, sí. es aprender a no hacer caso a la gente en internet. Eso es lo que más me ha servido. Pero en Twitter eres el primer peleón, weón. Te pasas peleando, weón. Sí. No generas debate. Es que ni Twitter, nada, es, puta es, que Twitter es donde uno va a comprar la H, ¿cachas? Eso es Twitter. Es donde... Twitter es el barrio de gente densa. En Instagram toda la gente está feliz. En Facebook la gente trata de hacerse lo interesante. Y en Twitter la gente va a hacer una mierda. O sea, es como que... O sea, hay esta distancia. Entonces, si yo me meto a Twitter, hola, buenos días, qué feliz, cuánto día te vas a la verga. O sea, es como que no. La gente está amargada en Twitter. Sí, la gente está amargada, es el ejercicio, es el Twitter. Pero es la misma gente que en Twitter, puta madre, Instagram. Sí, yo, sí, o sea, ¿sabes qué? Zoom de corazoncitos y huevada, la vida es maravillosa. Yo puta, en Twitter, en Twitter es donde yo más trato de controlarme. O sea, en Twitter es donde más digo, no, de gana. No tienes idea cuántas veces... ¿Has mejorado? Sí, porque yo antes sí me metía... Yo, por ejemplo, yo un momento dado me di cuenta que era súper, súper raro. Me di cuenta que solo me metía a Twitter para putear la correa. Y era como de gana, así como... Claro. ¿Para qué pierdo mi tiempo? O sea, el man ni me lea. Así es como que... ¿Nunca te respondió? No, nunca me ha respondido. Nunca me ha respondido. ¿Y quisieras? Chucha. A mí ya me bloqueó el hijo de... Ah, sí, estoy bloqueado. Estás bloqueada por él. Es una forma de responder. Sí, o sea, él habla con el silencio. Habla de la mano. Claro, o sea, yo tengo una colección de bloqueados. Una vez de La Foca usamos de esos. Fue como que tengo la colección de bloqueados. O sea, estoy logrando que me bloqueen todo el país. ¿Qué? ¿Lolomiño ya te bloqueó? No, Lolomiño somos amigazos. Con Lolomiño somos bien panas. Yo sí estoy bloqueadote. Claro. Obvio, no me sorprende. ¿Quién más te ha bloqueado? A ver, de los que me acuerdo. Gaby Rivadeneira me bloqueó. Pero no creo que ella sepa que me bloqueó. Entonces te bloqueó el CM de ella. No sé, así. Gaby Rivadeneira me bloqueó. Aipame me bloqueó. Doris Solís me bloqueó. Chucha. Y lo peor es que otra vez no me acordaba quién era Doris Solís. Así que chucharata le putía así. ¿Quién más? María Fernanda Ampuero, para no ser solamente correístas, la escritora. Sí, claro. Y ese sí fue, ese sí, ese sí me dolió. ¿Pero por qué es que es feminista de tus causas, loco? O sea, porque yo sí creo en el diálogo. O sea, yo no creo en los ismos extremos. Entonces, ¿qué pasó? Voy a hablar de memoria. Capaz no haya sido exactamente así, pero era una cuestión de que ella decía que los hombres del mundo literario, académico, ecuatoriano, no leen mujeres. Y yo... Le respondí porque yo le seguía porque le admiro, porque me gustó mucho su libro. Parece que es una escritora que tiene cosas interesantes. Y yo le respondí que yo estudié literatura y que mi grupo no recordaba eso. O sea, yo recordaba haber conversado de mujeres, pero no hablábamos de género. O sea, leíamos mujeres. Y me bloqueó. Por eso. Ahora, yo creo que tiene derecho a bloquearme. Creo que todos los que he mencionado tienen derecho, sí, a bloquearme, porque es tu espacio. Yo me he vuelto un gran bloqueador.
Sí. Sí, sí, o sea, yo silencio. Yo leo el comentario pauta bloqueado, güey. El comentario pauta bloqueado. Pauta bloqueado. Luis, queremos negociar una pauta bloqueada. Pero así, claro, si te fue la plata también. Seguro que era alguien. No queremos saber cuánto es el precio de la pauta bloqueada. Yo, o sea, para bloquear tiene que ser muy denso. Yo creo que el silencio es, o sea, el silencio es mejor como que simplemente. A mí me encanta. Puedes mutearle, mutear. Sigue aprendí de que hay cómo mutear. Claro. Y el otro sigue puteando ahí. Y vos es que eso es más bonito, porque como no sabe que estás como. Es el equivalente a hacerle shh. Claro. Yeah, o es sí. El mosco que se da contra la ventana. Claro, sí, o sea, todo el tiempo. Yo silenciado sí tengo algunos. Generalmente es gente que con la que ha habido broncas que yo he sentido que no había ninguna razón de ser. Y es como que. Medio Twitter. Sí, o sea, medio Twitter. Y además es chistoso porque medio Twitter tú ves. El mundo virtual con el mundo afuera. Yo me acuerdo una vez que este man de deportes, ¿cómo es? También siempre le anda puteando en Twitter. Esteban Ávila. Sí. Esteban Ávila algo le dijo mal a Lolo Miño antes de que Lolo Miño sea pana. Y yo solo veía cómo se mandaban a la verga. Y yo en mi oficina, ¿no? Era así como que se mandaban a la mierda, todo eso. Y un rato dije como, puta, esto está denso. Aquí hay salí, así. Salía a comer a la hora del almuerzo. Y Esteban Ávila estaba con sus panas almorzando, conversando, tranquilos. Y era esa diferencia del man, y la más puteándose, y después el man comiéndose su locro con el jugo de melón. Así. Entonces era como, sí, son dos, eso me hizo pensar, son dos mundos distintos, y no hay que dejarse manchar por ese mundo, pero no es fácil. No, pues, no, mira, a mí me llevan puteando en Twitter, ¿qué será? Fue unos 8 años desde que abrí Twitter. Yo he recibido muchas puteadas al principio. Uy, sí. Sí, uy, imagínate yo. O sea, yo siempre cuando veo Trending Topic y Banco, dije, ya le está mandando la verga. Ya le no, a veces la también mierda. Por cosas buenas. No. Es cagado ese trending en Carapaz, tal vez. Así el resto. Es cagado ese Trending Topic por cosas. ¿Ves esa huevada? Y eso no sé yo, porque sí, por todo putean. Es que esa es la cosa, tú... Hola, estoy de vuelta. ¿Está perfecto? Ya. Es que esa es la cosa, tú tienes que aprender a, o sea, también ver a quién sigues, o sea, quién te da, quién te da... Pero Twitter es un mundo minúsculo que uno piensa de que se acabó la vida, mi reputación se fue a la mierda. Pero puede pasar. Ya, no, si es que eso migra a otras redes, pero tú sabes a la calle y la gente... Sí. Ni puta idea. Lo que pasa es que el círculo este quiteño y guayaco de que estamos ahí en la misma mierda, somos los que nos dejamos influenciar por eso. Pero sí hay veces claro. En las que sí te deprimen, loco. Sí. Y hay veces en las que ya... Yo me he acostumbrado a putear, me han puteado, me han publicado la casa, han dicho tu mujer sale a tal hora, cuídate, hijo de madre, amenazas de muerte. Pero hay veces en las que sí me tocan, o cuando te cogen en un mal día. Eso también te puede eso pasar. Sí, pero mal día... En mal día es cuando uno más debe alejarse de redes, cacho yo. O sea, yo trato de hacer eso. Y los cuando uno bebe alcohol también no debería estar tuiteando. ¿Verdad? Claro, o sea, alcohol, sí, así fumas, güey, todo bien. ¿Tuiteas después de fumar? Hago un montón de cosas después de fumar. Ahí sí soy bien funcional, verás. Oye, yo estoy fumado ahorita y vos no cachas. No, ya me dijiste que no. ¿Haces tele después de haber fumado? No. O sea, yo evito fumar para cosas que necesiten mucha concentración. ¿Sí me cachas? ¿Necesitas fumar? Para cosas. No, o sea, evito fumar para cosas que necesiten mucha concentración. Entonces, es que yo tengo que, por ejemplo, salir frente a una cámara. No fumas. Ni cagas, no voy a fumar. Yo me imagino si fumo salgo, veo la cámara y digo, chucha, me están viendo, no sé, 30 mil personas, 40 mil, 100 mil. Pero en stand-up sí. Más relajado. A veces sí, depende. Depende que stand-up. Pero es una cuestión. Por si acaso hay algún policía en la sala. Esto es ficción, ¿no? Sí, siempre hay uno, pero son de la Senaí, son claro, así encubiertos. Si hay un chapa encubierto. Hace la mano el chapa encubierto no para chapa que encubierto. Le regalamos trago gratis para el chapa encubierto. Habla serio, tú eres el pasante de la posta, loco. A mí me encanta. Dame, el pasante ya es gerente, loco, ya me da órdenes a mí, loco. Este jueguito siempre, igual cuando comienzo a hablar así como temas densos de que le están dando, siempre hago el mismo juego de que a ver, hay un chapa en la sala. Y es chistoso porque a veces sí hay y se cabrean porque les dice chapas.
Y yo nunca he entendido por qué los chapas se cabrean cuando les dicen chapas. Porque los manes no sabían que les decían chapas antes de hacerse chapa. O sea, es como que... Y la verdad es que sí es como el peor insulto. ¡Claro, se cabrean full! Y te juro que el chapa está manejando y le para un chapa y dice chapa de mierda, ¿cachas? O sea... ¡Claro! Pero el man es señor policía. ¡Claro! El man es señor policía. Y claro, y a mí me parece más denso decir chapa acostado a la huevada, ¿cachas? Es como que es denso. Y siempre digo cuando la mujer de un policía entra a su casa y le ve a su marido acostado, ¿qué piensa, cachas? Dice, ve un rompe velocidades. ¡Claro! Oye, hablabas de los sismos que... No participas. O sea, no me gustan las cuestiones extremas. No me gusta. Creo que la cuestión que menos me gusta es cuando hay un grupo de gente que no es capaz de reírse de sí misma. Eso es lo que yo evito. Si es que tú no eres capaz de reírte de tu propio grupo, estás cagado. Pero si es que haces un chiste de feministas, no importa por más de que sea muy bueno... Vales verga, loco. Vales verga. Loco, te vuelves trending, loco. Es que vos sí te has pasado también. ¿No? ¿Y qué me pasó? Chuta, sí ha habido algunos. Puté. ¿Qué quieres? A ver, yo respeto mucho el trabajo de la posta, pero yo justo creo que eso me parece bueno, así como, y algún rato igual tú dime, así como, eso no me gustó. Por ejemplo, lo de Juliana Campoverde. Ah, pero eso sí lo bajamos, claro. Y ofrecemos sí, disculpas. Pero, ah, pero uno también puede equivocarse. Sí, eso sí. Ahora ya no hay como equivocarse. Mm. Uno baja las cosas, ofrece disculpas. Pero claro, pero... Yo me refiero más al... Es la cuestión... En prensa es más cagado. O sea, cuando tú haces prensa creo que sí es más cagado. Yo me refiero a la cuestión de humor. Porque, por ejemplo, lo que te contaba de la María Fernanda Puero, yo no la conozco. No es mi amiga, no es mi enemiga, simplemente me bloqueo, eso no cambia mi vida con respecto a ella. Yo sigo, le voy a seguir leyendo, voy a, si me gusta, pero ya no, en me gusta. No, en Twitter ya no. Ahí estoy. Sí. Pero, la cuestión es que yo digo, me bloqueo por esa cosa. Ahora que está trabajando, es ministra de Cultura, ¿verdad? No, ese es Velasco. Sí, está tiene un cargo ahí público. Un cargo de la va a ser la Feria del Libro. Yo digo, el momento que le toque negociar, si tiene la misma tolerancia cuando en un puesto público, ¿cómo chuchas va a ser? Porque es esa cuestión de andamos con la piel muy delgada. Y yo creo que, y ahí tengo compas de stand-up acá, es precisamente lo que más trabajamos ahora. Porque vos puedes llegar a tocar un tema, pero yo todavía tengo fe que el humor te da una carta blanca para un montón de cosas. Sí, pero yo creo que hay cosas que no hay cómo topar lastimosamente. Timing, todo es timing. No, yo creo que, o sea, ni siquiera es timing, porque yo creo que... Déjame hablar huevadas ahorita para volverme trending, loco, pero... Hazte trending. Pero yo creo trending. De que no hay tolerancia en el feminismo radical, y creo que el feminismo radical le hace mucho daño al feminismo real. Es que yo creo que ahí el error es limitar a decir esto de feminismo, porque yo creo que no hay tolerancia en un montón de grupos. A mí me han puteado hasta por chistes de gatos. No me jodas. No, o sea, hice un chiste que no era de chiste tan bueno, ¿cachas? Sino que yo pruebo en Facebook, ¿cachas? Entonces digo, veo cómo un estado de Facebook funciona y digo, por acá puede haber chiste, por acá no. Y era este gato que se perdió en un vuelo. Sí. De LAN, creo que era. Se perdió sí. En Perú, de una ecuatoriana que iba a Argentina. Y claro, la man estaba muy triste por el gato. Y yo me acuerdo que partía de esa historia que leí para decir, este gato no se perdió porque los gatos no se pierden. Claro. Ese gato se fugó. Tan mal se llevaba con la man que el man decidió quedarse en Perú, la ciudad con más chifas. Entonces, ¿cachas? Era una cosa así en Facebook. Es que la verdad, el gato dijo, me quedo acá, nivel. Y los gatistas en contra tuyo. No artistas, o sea... Gatistas. Los gatistas, sí, ya, los gatistas. Y me llegó un comentario de una ex compañera de universidad y me acuerdo clarito que era, no puede ser posible que hayas hecho una broma sobre ese tema. Tú no sabes lo que ha sufrido esa familia. Y es como que, claro, yo no sé, yo no puedo ser ningún... O sea, cualquier chiste que se haga puede afectar a alguien. El punto es la habilidad en cómo haces el chiste, en dónde haces el chiste y cuándo haces el chiste. Esa es la huevada, ¿cachas? Por ejemplo, yo podría entender que te hagas trending, que yo me haga trending, que alguien haga un comentario fuera de lugar, y he visto un montón de casos así. Pero a mí, eso, hasta eso puedo entender. Pero llegar a un escenario de stand-up
a un show de stand-up y que alguien se cabree por un chiste en stand-up, entonces, ¿para qué chuchas fuiste? O sea, si algo te va a llegar. A mi brother, el Pancho Viñachi, en este lugar se le paró un man en los chistes de religión a decirle, ya deje de burlarse de mi religión. Entonces, ¿para qué vino? Claro, entonces ¿qué? Entonces me burlo de los budistas y todo fresco, entonces. Oh, pero entonces solo puedes ejercer eso en un escenario. Sí, pero también es ¿por como... ¿Por qué, loco? No. O sea, a ver. O sea, yo vi lo que me come, verga. Perdón. Perdón. Empezamos la censura. Es que coges y dices, por ejemplo, en el caso de La Posta, sacamos un meme de Mrs. Piggy con la ex vicepresidenta. Yeah. ¡Hijo de puta! Sí. Ardió Troya en el feminismo. ¿Cómo puede ser, hijo de puta, que dice qué? Pero esos, toditos esos, un año antes estaban, todos somos Charlie. Hashtag, sí. Todos somos Charlie. Y Hebdo. Roberto Aguilar todos se mandó. Todos somos Charlie Hebdo. No me jodas. O sea, en este país, Charlie Hebdo, la revista francesa, no duraría una semana en Ecuador, sí. Que fueran con trinches todo sí, el mundo sí, a quemar. Entonces, hay un doble estándar que nos hace tan pueblo que me da, primero, pereza. Y luego vergüenza. Y Roberto Aguilar se mandó un tuitazo sobre esa huevada. O sea, yo me acuerdo que veía esa bronca. Sí, yo también. O sea, yo creo que también es la labor de alguien que trabaja en comedia. Y peor cuando mezclas comedia y periodismo. Puta, que eso es más cagado todavía. Es la capacidad de análisis, ¿no? Es como que sí, tal vez uno duda. O sea, uno siempre tiene que dudar. Capaz sí tienen razón en algo. Pero yo me acuerdo que yo estaba en ese momento de dudar cuando vi lo de la Vicuña. Y era así como, se puede ser. Y Roberto Aguilar se mandó un tuit muy interesante. Era como esos clásicos, abro hilo. Claro. Eran como 5 o 6, el man explicando un poco la historia. El valor de la sátira. De la sátira, la caricatura. Increíble, súper pensado. Pero para y eso... Aguanta, déjame hablar. Y... deja acabar. Y recuerdo que yo leí eso y era así como, y qué increíble. O sea, como qué bacán, el clásico retuiteo, todo eso. Y me acuerdo que había una X, no sé quién habrá sido, no me interesa tampoco. Y lo único que era un tweet de insultarle, de hashtag feminismo, hashtag, era sin ningún sentido, sin ninguna cuestión de diálogo, todo eso. Pero ahora, esa es una persona, ¿cachas? Yo no creo que cuando dicen el feminismo, yo no creo que en esta cuestión de hablar de radicalismos todavía, sino en el sentido de que hay grupos, de cada grupo hay representantes que aportan y representantes que no. Representantes que en algún tema aportan muchísimo y en otro no. Es esta cuestión de saber escuchar, es saber plantarse y también saber escuchar, creo yo. Sí, pero eso es lo mismo. Eso, no, yo ahí comparto contigo. Lo que pasa es que al país le falta un montón. Puta, para llegar a eso. Y en política, loco, hay gente que describe a la foca a decir, ¿cómo puede ser posible? Siempre les imagino con esta voz, ¿cómo puede ser posible? Que te la Amazonas acepte un programa que se burlan del país. Loco. Imagínate en La Posta. Loco, este país te da tanto para burlarte. ¡Qué es increíble! ¿Cachas? Es lo que más amo. Yo, a veces, y mis compañeros comediantes van a estar de acuerdo en eso. Yo siempre he dicho esta cosa de loco, pero acá nos dan escribiendo la huevada. O sea, a veces uno empieza el monólogo de la foca y es como chuta. A veces hay días con noticias secas, les llamamos, cuando no hay tanto de sacar humor. Pero a veces te sientas y dices, ¿en serio? En serio, deja acordarme algunos. No sé si me puedes soplar algunos. Algún día que dijimos, no puede ser posible... No sé, los guionistas que están acá. No me acuerdo ahorita, ya voy a acordar. Pero sí hay... ¿Pero tú crees que la época de Correa te daba más material que la de ahora? O sea, me sigue no dando... No había la foca, pero material para la comedia. Me sigue dando material. O sea, yo... A ver, yo soy de esa gente que sí le extraña a Correa. Porque sí me da full material. O sea, lo que pasa es que Correa tiene este platito jugoso de que el man, según yo, mi opinión personal, el man adora el poder. Se encariñó tanto con el poder, ¿no? Sí, se encariñó tanto con el poder que te daba martirial. Para mí, el punto que yo dije, hijo de puta, ese man se le voló la teja completamente, fue cuando casi cambia la constitución para no devolver la banda. Oh. Eso dije, como, hijo de puta, ese man es miscoto collao, ¿cachai? Es como que así, es como... O sea, esto de la banda, pero en general,
eso me sirvió para hacer todo un segmento de Correa no queriendo volver la banda, ¿cachas? Pero yo creo que son todos los políticos, porque aquí es cuando a veces la gente no entiende, y eso es lo que a mí me gusta mucho del trabajo de La Foca, perdón que hable bien del propio trabajo, pero es un trabajo en equipo, que es eso de buscar de que hay que darse con todos. Le damos a Nebot. Pero en la época de Lenin. Correa no hubieses podido hacer La Foca. Yo creo que no. Yo creo que no. Espero estar equivocado. No, ni cagando. Yo creo que no. No, puta, yo creo que... O sea, yo cacho que ya Correa... La pauta se haría desde Ipiales, bro, en una cueva, loco. O sea, yo creo que si es que llegásemos a hacer... a llamar la atención de Correa... Y vos estarías en la cueva de al lado haciendo veces, La Foca, sí. Loco. O sea, yo creo que hubiera sido una sabatina. Es que ese era el arma de Correa. Porque a veces esa cobardía era la que a mí siempre me desagradó. Porque no era tanto él, era como eso mandar las huestes. Así de... Si lo encuentran, péguenlo. Claro, y es para mí otro factor decidor del poder, de cómo uno puede manejar el poder y cuando tiene que tener miedo del poder. Para mí fue el ejemplo de Correa versus John Oliver. Eso para mí fue focazo. Si es que los que están viendo, si son correístas, van a cachar. Los que están viendo, que sí cachan, es cuando Correa, cuando en el programa de John Oliver, que es una de la base principal de La Foca, John Oliver y Colbert, para mí, entre otros, pero esos son los principales como referentes. Oliver hizo un chiste acerca de Correa, porque cuando Correa puso los tweets en la sabatina de la gente que le puteaba, que decía cosas densas también, o sea, decía que le deberían matar y todo eso. Pero Correa cogió y puso los tweets y mandó a sus huestes a que les enfrenten en la calle. Y eso es peligrosísimo. Y John Oliver decía... No se googlee, señor presidente. Así claro. O sea, no hace falta que se googlee. Usted es presidente. Eso está muy mal. Y hacía con bromas todo eso. Y Correa... ¿Qué podemos esperar de un presidente que... Y le sacaba con Patch Adams en el calzoncillo. Claro. Y luego con el collar de penes. Exacto. Es que cuando salió el collar de penes como comediante, era como, ¡brother! ¡No tienes asesores! Nadie le dijo, señor Correa. ¿Tiene, su collar tiene forma de penes? Claro. No le recomiendo que salga así. Pero es esta huevada, ¿cachas? Y yo vi que Correa empezó a dar, le respondió en otra sabatina. Y Oliver, yo solamente imaginaba en la sala de redacción de Oliver cuando alguien llegó. Le dijo: ni saben que el presidente de Ecuador no respondió. Tenemos tanto material. ¿Cómo se llamaba? Exacto. Rafael Correa. Cuando vieron y después usaron lo de ticotico. Y era este hijo de puta, no está material. Y metieron un ticotico falso. Es increíble. Pero eso habla muy bien de John Oliver. Y muy mal de cómo concebía. Que puede ser plagiado fácilmente. Nunca esperé encontrarme en decir esta frase. Eso habla muy bien de John Oliver y muy mal de Ticotico. Está patentada, por si acaso, la abuela. Sí, todo bien. La veo en tu show. Pero te daba más material. Claro, pero... ¿Ahora es un gobierno soso y aburrido? Es medio... Más que soso y aburrido. Porque supone que Moreno es... El quitarán de ahí del humor, verás. Sí, o sea, es que eres, cuando eres presidente y estás en esa cosa, es medio gil, ¿cachas? Es como que... Hace hermosos chistes como... No hay nada como el emprendimiento, como un niñito, monito, chiquito. Claro. De 5 años que... O sea, lo que pasa es que... Eso es como el collar de penes. Señor presidente, ese chiste no está tan gracioso. Sí, pero más que nada es que mientras más cerca estés de la locura, más das espacio para humor. Lo que pasa con Morena ahorita es que es esta tibieza. Y esta tibieza no solamente en cuestión de humor, es en todo. Es en la corrupción, en la política, en la economía. Todo es tibio. Es como que sí, pero no. Entonces a mí me da esa huevada de necesito más material. Más material. El Cura Tuárez vino un poco. Yo le amo al Cura Tuárez. Cura Tuárez es lo mejor que nos ha pasado, pues, loco. En La Foca le amamos al Cura Tuárez. Acá está Cheme de la cagada de la semana también. Porque la cagada de la semana sin el Cura Tuárez no fuera lo mismo. Apenas el man dijo que habla con Dios, fue loco. Yo me acuerdo de La Foca cuando el man dijo que habla con Dios. Es que ya, ahí está. Claro. Cura Tuárez, sígale al Cura Tuárez. Póngale el micrófono. No, mentira. Pero... ¿Ibas a decir algo más del gobierno, aparte del Cura Tuárez? Sí, o sea, es esta... Ibas a dar un ejemplo. Sí, o sea, con Moreno es esta huevada de que la tibieza está envuelta en un halo de mediocridad. Entonces, es un gobierno mediocre. Puta. Es demasiado mediocre para ser mediocre, ¿cachas? Es como que... Es mediocre su mediocridad. Sí, o sea... No pasa nada, nos seguimos hundiendo. Para mí vamos 13 años de estar en la mierda.
Y la gente con más edad me va a decir, no, brother, son 50 años de estar en la mierda. Estás equivocado. O sea, son 40 años de estar en la mierda. Sí, pero 200 años de estar en la mierda. Sí, pero sí es esta cuestión de que no hay nunca ningún cambio radical. Y, o sea, necesitas un cambio radical. No, yo creo que los ecuatorianos. Yo tengo un poco miedo a los cambios radicales. No, yo creo porque que con eso nació Rafa. Va a pasar lo de Argentina. Va a pasar lo de Argentina. Vamos a volver. Vamos a volver. O sea, el man puede volver. A mí me encanta además cómo los correístas odian a Bucaram. Y lo igualito que son las pinturas de Correa vuelve. Es igualito. Ya, volvieron, se dieron toda la vuelta, cachas. Pero viste mi maravillosa de Correa de vuelve. Sí, sí, estuvo increíble. Ay, gracias. Te veo ahí. No, porque no me di cuenta, ya eso ya fue. Fue sí, el eso fue el gen universitario de ya, ponle, claro. ponle. Así si quieres que siga hablando, dale. Y voló, ahora hay que pedir en copitas, mi amor. Y. Ay, está tu esposo, pensé que era el mesero, dije, chucha. ya te ibas a poner celoso, bro. ¿Qué de eso? Esta es nuestra noche, bro. Salud. Salud con ustedes igual, salud con la gente que está aquí. Pero sí es una cuestión. Sí es una cuestión de que sí. O sea, yo creo que no podemos seguir en esto. O sea. No hay chance. En cuestión humor, siempre va a asomar uno. O sea, siempre va a asomar uno. O sea, si no es Correa, es Lenin. Si no es Lenin, es Nebot. Si no siempre es Nebot, hay Wendy Vera. Wendy Vera. Wendy Vera es. Es lo máximo, Wendy Vera. Es como. Cura Tuárez, Wendy Vera. Nosotros siempre, cuando. A ver, puta, ¿de qué hacemos la cagada? A ver, revísate el Cura Tuárez. Puta, no ha dicho nada. Revísate, Wendy Vera, weón, puta. De ahí ya tenemos que ir al submundo de a ver qué ha dicho Patiño, weón, y qué. Vas bajando. Claro. Ay, Pame también te da, puta. Linda muchacha. Sí, linda es Ay, Pame. Interesante. O sea, es. A mí me encanta cuando sale con las sonrisas. ¿Qué estará en su cabeza? Así, me imagino un monito y. Capaz de super pilas, no sé, pero es. Además de eso, el humor es una cuestión de percepción. Lo que es chistoso para mí no necesariamente es chistoso para ti. A veces me saben decir, a ver, ¿cuál es el mejor comediante de los standuperos nuevos que hay acá según vos? Y yo les digo, no sé, porque a mí me hace reír este. No sé cuál te hará reír a vos. Y la gente, cuando subiste que iba a estar acá, o sea, yo sí leo los comentarios. Sí me llega. Y ya te estaban puteando. Sí, claro, puteaban y decían así como que, hubo uno que me pareció fino. Hasta hoy llegaste conmigo. Alguna vez no, uno que me pareció fino, que sí, casi le pongo like, es el de, el Ave Jaramillo es a la comedia lo que Luis Vivanco es al periodismo. Fue como, ese mal. Hasta para joder, ese man se ganó mi respeto. Un poco más abajo había un man que ponía, este es el presentador de ese programa, no sé cómo se llama. ¿Es Twitter? ¿Es tu Facebook? ¿Qué? En el Facebook de La Posta estaba, así soy de intenso. Ah, en el Facebook de La Posta. Estaba leyendo, así estaba metido. Había un man que decía, ese man es el presentador de este programa, no sé cómo se llama, La Morsa, no sé. Y después veo la foto del man, y el man era gigantesco, cachas. El man se parecía a una morsa, y estuve así de ponerle loca, de bajarme la foto, a veces nos embaras a mí. Claro. De bajarme la foto, photoshopearla ahí con una morsa, y decir, loco, seguro que yo soy la fuerza, así como... A mí no lo hice. A mí me pasa cuando dicen borracho, hijo de puta, que ni sé qué, y tienen así con las dos botellas de Jack Daniels, hijo de puta. Esa es una cosa que yo nunca entendí. La foto del sábado así, claro. Botado con los panas, weón. Esa es una cosa que yo nunca entendí. ¿Por qué te caían por lo de borracho? A mí no me parece tan insulto, es como que. Sí, o sea, hay gente que le gusta chupar. O sea, o sea, peor que claro, yo lo que te digan ladrón, cachas. Eso es lo que yo digo. Yo siempre prefiero que me digan borracho que me digan choro. Mil veces, o sea, yo creo que sí, o sea, por suerte uno tiene buenos padres, que buena familia, no digo de apellido, sino mi viejo chupa duro también, ¿verdad? No, sí, claro. Señor padre, todo bien, si es que no funciona la boca, ya algo en algún medio por ahí. Pero sí es una cuestión de, o sea, yo creo que el dinero y el poder te muestran realmente quién es la gente. Y yo creo que todos tienen un precio. Todos tienen un precio.
Todos. Hay todos, todos. ¿Tú también? Pero, sí, pero los precios ¿cuál es tu precio? Son distintos. ¿Con cuánto compro un ave? No tengo idea todavía. O sea, todavía no he llegado. Porque a veces el precio no necesariamente... A mí ahí siempre me viene a la cabeza esto de estos documentales de narcotraficantes. Cuando te contaban que iban con la maleta a los narcos donde los jueces o los chapas... Policías, perdón. Y abría la puerta y les ponían una maleta con tantos millones de pesos y les ponía la foto de la hija y la esposa y decía, ¿coges a plato o matamos a tu hija y a tu esposa? Ahí, por ejemplo... Bueno, ese es otro tipo, eso ya es una extorsión. Hay una escena la cosa es sin las fotos. Sí, exacto, pero hay una escena... Si es que a ti te ponen $1,000,000 al frente. A eso voy. Hay una escena que de una película argentina que se llama Nueve Reinas, que yo siempre la cito, sí, que es cuando están en el baño dos personajes, Ricardo Darín y el otro actor, y el man está indicando eso, que todos tienen un precio, y coge un montón de servilletas del baño y pone encima, le dice, ¿me das el culo por 50 pesos? Y el man le dice, no. ¿Me das el culo por 200 pesos? Le dice, no. Y el man coge y dice, ¿me das el culo por, no sé, estoy igual de memoria, ¿no? Por $1,000,000. Y el man solo se queda callado un rato y le dice, putos no faltan, lo que faltan son financistas. Y esa frase fue la que se me quedó grabada en el sentido de que el precio lo tienen todos, pero hay gente mucho más barata que otra. ¿Por cuánto das el culo? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos de cómo chupar hoy? El culo ya los di. Aplauden hasta las tías, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has tenido alguna experiencia homosexual? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Sí, o sea, sí. Como decía un pana, mi pana el Guavas, el que come de todo, come más. Sobre ese tema... Tenemos unas fotos, no mentira. Ha sido una voz muy fuerte en la defensa del matrimonio igualitario. Sí. Y de los derechos de las personas LGBTI, si es que me falta alguna letra, disculparán. No sé si es que está en una bronca personal y al nivel, pero... Con Héctor Yepes, el asambleísta Héctor Yepes, hay como una rivalidad, no solo tuya, sino de quienes defienden tu causa contra él. ¿Qué opinión tienes de ese hombre? Héctor Yepes, nivel, asambleísta. ¿Cachas del nivel de...? Que era de Sumo, eres de Creo. Sí, ¿cachas el nivel de pereza que me da? O sea, es como... No sé, es como que te hablen así de una ex hecho mierda, ¿cachas? Así como, qué pereza me da hablar de eso. Porque sobre todo yo... Pero yo en no Twitter le respondes, le hablas y te refieres a él con... Sí, hace rato no lo hago, pero lo que pasa es que a mí lo que me molesta mucho es esconder bajo argumentos débiles, simple y llana, homofobia. Eso me revienta. O sea, yo no entiendo... No entiendo esta fijación. No solamente Héctor Yepes, no fijemos en Héctor Yepes. No entiendo esta fijación... por meterse en la felicidad de los demás. Yo siempre parto de eso de que, vos, ¿qué te afecta, hijo de puta? ¿Qué te afecta? Yo tuve la suerte, y es una suerte gigante, un honor gigantesco, que el jueves anterior, la Pame y la Gaby, los que estuvieron en el inicio de toda esta cuestión. Sí, yo también estuve invitado a la fiesta y no fui, estábamos molidos, llegamos de Guayaquil. ¿Cómo te pierdes un evento histórico? Llegué a Guayaquil, de Guayaquil a las 9 de la noche y estaba dormido a las 9 y 20, loco. Es como que te hubieran invitado, no sé, a la toma de la Bastilla. Chucha, qué pereza, loco. Así todo. O sea, la cuestión es que... qué verga, loco, me perdí la toma de la Bastilla. Estuvo farrón, además. Pame, seguramente estás viendo esto, me disculpo, llegué agotado de Guayaquil. Ellos me pidieron, la Pame me pidió como favor específico que haga show de stand-up en su boda. Primera vez que iba a hacer stand-up en una boda. Me pareció súper cagado, estaba súper nervioso y fue increíble. Fue increíble porque fue parte de ver una cosa. O sea, es así, perdón la cursilería, pero es triunfó el amor. O sea, así va, se va a hacer la boda.
Es que en serio, no, casi me hizo llorar, le cantó una canción. Y es ver dos personas que van luchando 6 años para simplemente estar juntas bajo la ley, ¿cachas? Algo tan sencillo como eso. ¿Cuántas veces habrán tirado hasta ahora? ¿A quién le afectó eso, cachas? ¿Cachas? ¿A quién le afectó eso? Hay un post tuyo que leí una vez que me cagué de risa, pero es tan cierto. Que decía, señores... conservadores. Homofóbicos era directamente. Claro, ¿El de matrimonio? Hay unos que son conservadores profundos y otros que son homófobos. Hay gente que solo tiene miedo, que es gente que se ha construido con otros pensamientos y tal cual. No creo que haya un tema de fobia, de odio, de rechazo a ese nivel. Creo que hay de las dos cosas, ¿me explico? Hay otra gente que solamente es diferente y le da miedo. O sea, yo entiendo si tienes 60 años, claro. 70, 80 años, que veas una pareja gay y sea como que, o sea, entiendo. Porque creciste en esa huevada. Pero a eso me refiero. Yo siempre le jodo a mi papá. Que mi papá, o sea, no es homofóbico, pero tiene esas cuestiones homofóbicas ahí. Era que mi papá, el objetivo de la vida de mi papá no era que sea feliz, sino que no me haga maricón. ¿Se cachas? O sea, es como... Pero mi papá era chistoso porque era, maricón no era que me metan el pene. O sea, maricón era súper amplio, ¿cachas? Me caí en la bicicleta aprendiendo a manejar, maricón. Me quedaba en dibujo técnico, maricón. Me encontraba vacilando con un pan en el baño, maricón. ¿Qué onda? A ver, pero ¿cuál era el comentario? Había un comentario que pusiste en redes que, señores, conservadores, lo que sea, si a ustedes les preocupa de que con el matrimonio igualitario las parejas homosexuales tengan sexo, despreocúpense porque con el matrimonio igualitario, con el matrimonio van a tener menos sexo. Sí, yo lo conté mejor, creo. Claro, sí. Pues suele pasar, yo también cuento muy mal. O sea, básicamente, yo ya no me acuerdo bien cómo escribí, pero esa era la lógica. Los homofóbicos lo que les preocupa es que los gays tengan sexo. Pero si se casan, van a tener menos sexo, bro. Y esa es esa cuestión. Yo me acuerdo que yo estaba súper nervioso de cómo empezar el stand-up en una boda. Y además estaba con toda la progresía de Twitter, ¿cachas? Claro. Era la boda de Pam y Gaby o la gente que sigue en Twitter, así. Claro. Estaba Marta Roldós, Azar. Vi la foto, era Twitter profundo. Claro, era Twitter así todo. Así. Yo estaba nervioso de que tal vez algún chiste se sientan mal o crucen la línea. Te vuelvas tendencia ese rato. Claro, ese mismo rato, así. Claro. Pues la huevada fue que yo empecé con un chiste que era, yo les decía, a ver, aplauso porque todos acá estamos unidos y todos sabemos, tenemos algo en común, que estamos muy felices, que en este momento los homofóbicos están comidos verga. Y ahí aplaudieron y digo, y eso es súper irónico porque lo peor que le puede pasar a un homofóbico es comerse verga. Entonces, ahí siempre les digo a los... Siempre les digo así, para oye, te comiste verga porque se casaron la Pam y la Gaby. ¿Te gustó? Pero saliste bien, escuché grandes comentarios. Sí, de estuvo, el puto estuvo. Para mí, Rafael Lugo me felicitó. Yo respeto mucho a Rafael Lugo y eso fue para mí como, qué bien. Tuitero del año, Rafael Lugo. Sí, del año. Es un tipo muy inteligente. O sea, a mí me gusta mucho cuando gente inteligente me dice, bacán. Inclusive, me gusta mucho cuando gente inteligente me dice, eso no. Porque eso te alimenta. O sea, es como que... ¿Recibes bien las críticas? O sea, las que me sirven. O sea, yo sé las que me sirven. Porque siempre viene alguien y... Regálenos más vinito. Chucha, se cagó. Sea malito. O sea, he aprendido también a ver que críticas... Ve, hijo de puta, estuve rapidísimo. Un aplauso para la creperola. La creperola es increíble. No sé cuándo salga esto, pero tengo show acá. No tengo temporada acá, 2 semanitas. Así que les invito a que... Ahí sí que paguen, pues. Claro. Sale esto, espera. Por eso no podemos hablar ni de. Mi amor. Gracias, mi amor. Bueno. Por eso no podemos hablar ni de Liga Barcelona del viernes. Ay, ni del juicio del cura Tuárez, que es el miércoles. Ni de mañana, que es. Ni de mañana, que es el juicio político a la ministra de la muerte. Hay algunos temas, ni de la caída de Lenin, que está prevista para el jueves tipo 10 de la mañana. O sea, cualquier... que en este país sí puede pasar, ¿cachado? Sí puede pasar. Yo creo que no puede pasar. ¿Qué cosa? Yo creo que no puede pasar. Es muy difícil. Y creo que se aprovechan de que no puede pasar. Sí, es muy difícil porque...
Si volvemos a hablar de, no sé si queremos volver a hablar de política, pero sí es. Sí le veo muy complicado. Oye, pero ya saliendo de esas, porque ya hablamos. ¿Votaste por Yunda? No, pero lo haría. Respeto a Yunda en un sentido. ¿En cuál? Creo que el man es hábil. El man es pilas. Eso de los perritos está súper bien, bien planeado. El man es un gran relacionista, relacionador público. Es pero un no gran puede, pero no podemos público. Vivir de perritos, ¿no? No, pero, por ejemplo, yo me sorprendí cuando vi que Carrión, Fernando Carrión estaba trabajando con Yunda. Dije, puta bien. O sea, eso es como lo los que... perritos, pero para los intelectuales. Exacto. O sea, Yunda maneja el... ¿Cómo calmo la las preocupaciones de los intelectuales? Mete un gran intelectual. No. Yo creo que sí hay una estrategia ahí. Porque, a ver, ¿cómo decirlo esto? Pero yo creo que Yunda sí tiene esa cuestión de... Es estratega. Sapo también. Es estratega. Entonces... Ojalá, yo sí creo que hay que darle chance. Todavía le tienes. No, yo cacho que porque además cuando vi lo de la pauta, yo decía, pero de gana, Yunda es un payaso profesional. Meterse a joder con Yunda es meterse duro. Es como darte en una cuestión de humor con Michelena, ¿cachas? Es como que puta, hay que tener cuidado en esa cuestión. Y creo que es la única vez, no sé cuántas he visto, la única vez que yo he visto que tú es como el que se pica pierde. Claro. Es la única vez que he visto eso. Sí, es verdad. Me piqué durísimo. Tengo mis razones. Sí, hay, no sé yo atrás, eso tampoco me interesa. Pero yo no voté por Yunda, yo siempre voto por el que pierde. Yo voté por Montúfar. Yo voté por el man que sacaba. ¿Me acuerdas? Es que desde la foto, de claro. Yo me acuerdo que ponía, cuando veía la foto de Montúfar así, decía que el man parecía que estaba abriendo para sacarse la puta. Así que, claro. Yo voté por Montúfar, respeto mucho a Montúfar. Pero tienes expectativas de Yunda, aparte, o sea, de ciudad. Cualquier cosa va a ser mejor que Rodas. Es muy fácil vencer a Rodas, ¿cachas? Es como ganar la fuerza amarilla, ¿cachas? Es como que. Es fácil, no sé si ganó y Barcelona ojalá haya ganado. ¿La Fuerza Amarilla? Sí, no sé si ganó. ¿Qué bueno. Es eso? ¿Copa Ecuador? ¿Copa no, Spencer? ¿Esas cosas que juegan ustedes? No. Ay, 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 ay. Como es la puteada que me metieron. La puteada que me metieron cuando el Barcelona queda campeón. Dice, ¿qué copa? La Casa Blanca. Claro. Y yo cojo y digo, ¿copa qué? Disculpa, ve el Carlos, ¿cómo vas, brother? Payaso. No, gran amigo. ¿Sí viste esa puteada que me metieron del Barcelona? Pues, ¿cuántos te han metido? ¿Pero no, viste la del Barcelona? Tal vez, no sé. O sea, ahí sí no te... No, fue por decir que quedaron campeones de esa copa. Es que, ¿sabes qué muestra eso? Que en este país tratamos de la misma importancia o de la misma manera al fútbol y a la política, y eso está mal. O sea, la gente acá es hincha. Es hincha de Barcelona, es hincha de Liga y es hincha de Correa o de Lenin. O sea, es hincha. No piensa en la huevada. No piensa al punto de que cuando topas cualquier tema de deporte con otro enfoque, no hay discusión posible. Una vez yo saqué un pequeño video, un reportaje sobre que había un grupito de gente cercana a Laucas que se habían apropiado de CNT y de algunas empresas estratégicas del Estado. ¿Ya? Pero todos eran el gerente de Laucas con el otro de Laucas, con el otro de Laucas, que ni siquiera quién es Laucas. Y yo salgo explicando eso con camiseta de Laucas, ¿ya? Y con CNT que dice quién es Laucas. Y la discusión no fue a cómo se estaban robando CNT, sino Laucas. ¿Por qué usas la camiseta de Laucas? Es que uno no se mete con el Laucas. Papá Aucas. Yo, chucha, por eso es este pueblo, pues, loco. Porque no puedes discutir cosas porque la atención se desvía vulgarmente. Es como que. Están robando aquí una mosca. Mira, una mosca. Es lo que pasa en Twitter, es lo que pasa en redes sociales. Te distraen nomás. Es súper fácil distraernos con redes sociales. Mira, ponga atención acá. Y por acá te estoy metiendo el dedo. Es súper fácil. Pero es que esa es la huevada. La gente se pelea por huevada, se queda por lo superficial. Es como pelearse por fútbol. Yo no entiendo pelearse por... Yo soy hincha desde chamo. Soy hincha de Barcelona. Soy quiteño del Barcelona. Gracias a los pocos barcelonistas que hay acá. ¿Vas al estadio el viernes? ¿Es este viernes? ¿A qué horas? A las 19:30, creo. Puta, tengo show. Tengo que estar acá. No puedo.
Pero, aquí en la Creperola. Y pero ¿sabes qué? Igual, ¿sabes qué? No voy porque también hay imbéciles. ¿Sabes qué? Voy y dejo botado aquí. Dejo todo la verga. No. No voy porque hay gente, estúpida. Hay gente estúpida que se lanza piedras, que se pelea por fútbol, por una camiseta, por una... ¿Te da miedo ir con la camiseta de Barcelona al estadio de Liga? A la gente le debería dar miedo a la camiseta de Barcelona. Pero es como, una vez un amigo me dijo, el AVE es el único hincha de Barcelona que no da miedo. El Cucho, mi amigo el Cucho, un guionista de la Foca. No, hay violencia en todos los estadios. En todos. Y eso es una mierda. Entonces la gente deja de ir a los estadios y ya. O sea, no sé si ya estamos a ese nivel de alcohol de hablar de fútbol. No. Pero, ya pasamos por religión también, loco. Así que... Ah. Religión. No, ya pasamos, ¿no? Ya fuimos por el cura Tuárez. Y... No, eso no es religión, loco. Eso es espiritismo. Y no nos detuvimos en él, en realidad. O sea, yo estuve en colegio de curas. Ningún cura intentó tocarme. Y eso me hizo sentir feo, la verdad. Ese chiste lo he escuchado 4 veces. Gracias. En todos tus shows. Es que ese siempre pega. Y después alguien me mandó un video de un chileno que hace lo mismo. Un chileno súper famoso y fue como que verga. Yo también pensé ese chiste. Oye, pero tú también fuiste profesor y te decían el señor verde, el verde, el sí, viejo verde. Sí, es que eran otras épocas. Eran épocas más locas. Y tenía el pelo verde cuando me salió el trabajo. Y decidí no volvérmelo a pintar para ver qué pasaba. Y acabé siendo ¿profesor verde. De qué eras? Literatura, filosofía. Y francés. ¿Y te quedó el apodo de viejo verde? No. No. No me metas en ese lugar. No. No, el verde. No viejo. En esa época tenía 24 años. No estaba viejo todavía. Ah, no, pues estabas jovencito. Estaba chamito. Oye, yendo por los otros debates importantes de este país, ya pasamos por matrimonio igualitario. Aborto. ¿Ves? Aborto. De que se está discutiendo. Primero hablamos de la marihuana. Sí. Y luego vamos a llegar allá. Aborto. Conozco tu posición. Ajá. La vas a explicar aquí. Solo doy un poco de contexto. Se está tratando en la asamblea. Hay dos líderes, como sea, se los quiera pensar, que dieron su posición la semana pasada. Nebot diciendo de que aprobaba el aborto por violación. Y Lazo diciendo que no. Sí. A mí me pareció focazo lo Nebot. Me pareció una jugada bien, así como vota por Nebot. A mí me pareció eso. O sea, todo bien, igual, si es que lo crees, de una, respeto. Y justo en el matrimonio de Pam y Gaby decían, no me sorprendería que Nebot esté aquí invitado. Así, a ver, le digo. Hola, entregando fiches. calendario 2021. Calendarios, así. Pero, a ver, eso más bien hago la pregunta al público. No sé, asumo que el público, no sé. Tal vez esté un poco de acuerdo conmigo, menos mis tías. Yo creo que una mujer violada tiene todo el derecho de decidir no tener ese hijo. Eso estoy completamente seguro. Sí. Lo otro... No, pero a ver, no sé, el público está... Sí, o sea, no sé. Pero aún así, si ves la tibieza, ese es un tema mucho más denso. Igual lo de aborto. Alce también... la mano a quien está de acuerdo porque una mujer violada no vaya presa. Por abortar. Por abortar. Es absoluta mayoría. Absoluta mayoría. Ahora, la cuestión... Guillermo Lazo no está aquí, que esté... Si Guillermo Lazo está aquí, me estaría tan sorprendido. Que Guillermo Lazo, alza la mano, Guillermo. ¿Dónde está? No, ese man no creo que va a ser presidente. Ese man tiene menos carisma que el pollo con el que salía así. Pero, a ver, ahora, lo aborto en otros estados del embarazo, creo que sí amerita como discusión. Más, sin embargo, ahí sí yo prefiero hacerme a un lado por el simple hecho de que soy hombre. No tienes hombre. Una posición. O sea, exacto. O sea, yo creo que es que una cosa que las mujeres tienen que... Eso es su cuerpo, ¿cachas? Es su cuerpo. ¿Quién está de acuerdo con que exista aborto por otras condiciones, por decisión de la mujer? Hey, es menos, pero yo creo que es eso. Es un tema que ya no me compete a mí. Es una cuestión de derechos de la mujer. Y ya, así de simple. Y así de complejo también.
Sí, es una conversación complicada, pero por lo menos la discusión de que una mujer que ha sido violada. Eso estoy seguro, eso sí estoy seguro. Que luego, puta, está en la insospechada situación judicial de perseguir a este hijo de puta. Y que luego la presa termine ella. Eso es indebatible. O sea, ya, o sea, se puede debatir, lógicamente, pero para mí no hay discusión en el tema. Sí, y eso. Y eso, básicamente. Y eso sería, básicamente. Ahí se perfila tu opinión sobre dos perfiles importantes, que seguramente son contrarios a tu forma de pensar. ¿Qué opinas de Jaime Nebot? ¿Jaime Nebot? Cuando hoy me levanté, no esperaba que alguien me diga, ¿qué opinas de Jaime Nebot? A mí me da mucho miedo su pasado. A mí también me da el tuyo, pero... Sí, a mí, Social Cristiano, León, no me da... ¿Tú crees que la gente no puede cambiar? Habría que ver. Yo no votara por Nebot. Yo, Abe Jaramillo, no votara por Nebot. Porque creo que justo pertenece a eso. O sea, es como lo de la carta de que está a favor. A ver, está bien, me pareció loable. Tengo derecho a sospechar de que sea una jugada más bien electoral. Puedo tal vez, ¿no? ¿Crees que él se está tirando para el centro, para jalar un poco? Sí, lo que pasa es que yo creo que estratégicamente es lo más indicado, ¿no? Porque además está esto de a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Entonces, okay. Y después de este gobierno que he ido para la derecha, Lenin llegó, puso direccionales y... ¿Se fue a la derecha? Solo con la derecha, sí. Y... Pueblo, ese chiste yo hacía al principio del gobierno. No me lo hagan a la verga, cachas. Es que Lenin te pone ese reto. Claro. Lenin, o sea, hacer un chiste. O sea, yo hacía esto y era como, verga, loco, no hagas ese chiste, weba. Lenin, hacer chistes para los comediantes de stand-up, ellos saben lo de Lenin, hacer chiste de la huevada de la silla de ruedas, de súper cagado, porque es justo tomar un tema denso, un tema complejo. Pero yo, es mi punto de todo y cómo reírse. El único que me ha funcionado a mí es uno que tiene que ver mucho más con... Es siempre establecer comparaciones, ¿no? Yo siempre comparo a la gente la gente que tiene lentes me va a cachar. Siempre hay un imbécil que te ve con lentes y te pide los lentes. Deja ver tus lentes. Y te dice... ¡Has estado ciegazo, ve! Y yo digo, cachas, es lo mismo que si yo le viera a Lenin y le dijera, a ver, deja ver tu silla. Todo invalidazo, ve. Pues esta huevada, gacho. Es como que... Es el único que me ha funcionado. Guillermo Lasso. Como te dije, cero carisma. A mí no me convence para nada. A mí yo le creo... Le creo... A creo no le creo nada, primero. Después de ver la asamblea no le creo nada. Yo le creo, lo único que rescato es al... Que además le vi por ahí. A Villamar. Que ya salió, además le votaron casi. No la han votado. No se salió, no sé. Luego fue como con piola la huevada. Fue medio raro, loco. Pero es como te quiero, no te quiero. Si te quiero, aguántate un ratito. Ven, te invito a mi casa, tómate un traguito. Porque así fue. Sí, yo de creo, justo me quedo con los que no son tan creo. O sea, con Villamar, con Vera Junior, con... No siempre estoy de acuerdo con él. Vera Junior pero... no es creo. Sí, ajá, y Holguín. Justo, no voté por Holguín porque creo que le falta todavía cancha, pero esos tres es como que sí, respeto. El resto sí, creo es como cualquier huevada. O sea este partido, ¿sabes cuál es el problema? Y esto es cuando ya creo que desde el vino haciendo efecto. Es de esta cuestión de la maldita necesidad de caudillos que tenemos en este país. Pero vos pides un giro radical. Sí. Y eso no se puede hacer sin caudillos, loco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces vos estás diciendo, critico los caudillos, pero necesito un giro radical. Sí, pero giro radical no es caudillo. Eres como esta gente que quiere una salchipapa que no engorde, weón, o una huevada así. Brother. ¿Existe la salchipapa que no engorde? Sí, claro, no. Lo que sí, salchipapa que no engorde, no. Porque es carbo, ya, se acabó. Pero elegir un grupo, o sea, establecer un grupo político, un partido, que no dependa de un caudillo, yo sí creo que es posible. Yo sí creo que es posible. ¿Hay alguien que te anime? Puta. Ahí sí está duro. Exacto, como el señor que dice... ¿La ruptura? Puta, es duro. ¿Qué opinas de ellos?
¿Qué ruptura del partido de...? De la misma tibieza que representa el gobierno, sí. ¿Dices tú? Sí, yo creo que... Yo esperaba más de Romo, sinceramente, aunque creo que es un trabajo muy difícil. ¿Qué esperabas de ella? Esperaba más... Mi amor. Crítica a su al gobierno. O sea, yo sé que como ministra de Interior debe ser difícil. Es imposible. Pero sí creo que... No era el gobierno para estar. Creo que Romo le hubiera ido mucho mejor en otro gobierno, creo. No la conozco, nunca he hablado con ella, la respeto. Creo que ha tenido errores, creo que ha tenido aciertos, pero como está la situación, es súper complejo. Van a empezar a recoger unos papelitos que hay en sus mesas. Ya que bien, ya me está quedando sin temas, ya las preguntas. No, yo tengo aquí todavía más temas. Escucha. Hasta que recogen los papelitos. Por ahí había un par dormidos. El señor está dormido ya medio, ¿no? ¿Todo bien? Señor del vino, pero ya aparece por acá. Tengo ese. Colabore, señor, usted que es mi padre. De pidiendo dos copitas más. Van a pasar recogiendo sus preguntas para que ustedes también puedan participar de este ameno debate y puedan preguntar lo que les dé la puerca gana. Pasamos por aborto. Legalización de la marihuana se trabaja y se... ¡Legalízala! Directo, creo, ¿no? O sea, como, eso no voy a mentir. Alce la mano en este distinguido foro. ¿Quién está de acuerdo con la legalización de la marihuana? A mí me encanta. Es minoritario la cosa. Pero no es minoritario. Hay más a favor ahí entre las tías. Así me encantan las tías, digo. Todo lo que sí, apoya al sobrino, sí, así. Satánico, sí, así. A ver, creo que un gran primer paso es la legalización de la marihuana medicinal, el cannabis. El cannabis, el CBD, ya es hora de afrontar. Esto sí funciona, sí está recontra comprobado. Ahora, como toda, y eso sí les para digo, fines recreacionales, les digo a los jóvenes de mi patria, como toda huevada, si te pegas en exceso, te va a hacer mierda. Pero eso pasa con el alcohol, pasa con la comida, pasa con la religión, pasa con la prensa. Como tú en Guaranda. Puta madre. ¿Cómo sabías de eso? Porque el alcalde de Guaranda hasta ahora recuerda, loco, ¿Cómo? ¿Ramsés? Ramsés. El Kim Jong-un, ahí chupé con Kim Jong-un. O sea, Guaranda es mi peor chuma. Eso no voy a mentir a nadie. Pero chuma también mezclada con hierba creepy. Puta, me han investigado. Me han investigado en esta huevada. Fue una mala mezcla, ¿no? Es ficción, por si acaso, es ficción. No, es una cuestión. Es una cuestión. Y hablando en serio, yo creo que es una. Hay que saber diferenciar. Yo veo chamos que fuman desde los 13 años, 14 años, y vos quieres establecer una conversación a los 24 años de este chamo y no puedes porque no conecta una sola idea. Eso eras tú. No, aquí estoy pues. Tengo 38. Perdón, yo pensé que tú en Guaranda. No, en Guaranda. Los guarandeños son muy atentos de este programa desde Felipe Rodríguez, loco. O sea, la verdad yo no sabía que me habían dado. Bebí. Porque en Guaranda no puedes no beber. Claro. No puedes no beber. Nunca he ido. O sea, yo me acuerdo que te daban en esas cosas que se ponen los agricultores para poner los pesticidas. Fumigadores, así. Ah, los fumigadores. Te daban el pájaro azul. Y yo decía, qué hijo de puta, qué poder de desinfectante tiene el pájaro azul. O me estoy pegando pesticida. Claro. Pero te ponían en la boca y algún rato me dieron un tabaco. Yo pensé que era tabaco. ¡Ay, hijo de puta! Yo pensé que era tabaco. Se me va a decir a tus tías, loco. No me digas a mí, loco. Habla serio, loco. Y claro, o sea, es la vez que más, o sea, creo que sí es mi peor chuma de la vida. Pero de ahí, volviendo al tema, es como toda, o sea, si es que hay un man que está... Yo tengo una historia con esta cuestión de la legalización de la marihuana, que yo fui con la Foca, cuando antes de salir al aire, estábamos todavía haciendo cosas en internet, y fui a cubrir el primerísimo debate de las reformas del COIP. ¿Hacías coberturas en Instagram? Claro, coberturas en Instagram.
estaba haciendo esas coberturas y yo fui y estaba todo el grupo feminista súper bien organizado, con todos los cantos bien aprendidos, en una vuelta, con todo pañuelo verde, y estábamos todos cantando, cantando, porque era justo la cuestión del aborto por violación. Y yo le seguía todo eso y de pronto regreso a ver y había un grupo al fondo que estaba así como, ¡yeah! Y era el grupo de la legalización de la marihuana. Y era locos. ¡Organícense! Así. Tenían los carteles escritos a última hora. Nadie atinaba el cántico. Era lo máximo. Cuando nadie atina el cántico, es loco, organícense. Dejen de fumar ahorita y capaz le van a atinar. No, pero sí hay gente que trabaja. Yo conozco gente que trabaja muy pensantemente en esta cuestión. Y no es por nada, es, yo creo que así como el alcohol, como el tabaco, es una cuestión de estigmatización. Y no, y si vamos, si somos un poco más capitalistas, loco, solamente mira lo que pasa en Estados Unidos, en Uruguay, lo que el gobierno podría sacar de eso. Además, y es ya, olvídate de la huevada religiosa, olvídate de la huevada de ¿cómo se llama esto? De tu posición política, olvídate de eso. Solamente mira números, que a vos te encantan los números. Mira todo lo que se puede sacar, todo lo que se puede sacar, si es que el gobierno se apropia de esa cuestión. No, no de la marihuana, porque a Lenny no le doy nada, por si acaso. Me daría miedo Lenny fumado. Es, apropiate de qué es lo que el gobierno podría hacer si es que tú legalizas, si tú controlas, si tú generas eso. Mira Uruguay, mira Estados Unidos. No estoy inventándome, no es una algunos cuestión. Estados de Estados Unidos. Sí, anda a Colorado y a California. En el castigo divino que se ha publicado esta noche, que ustedes no han visto por estar presentes en este maravilloso evento, se ha publicado el castigo divino con el vicepresidente, en el que dice que él personalmente apoya el tema de la legalización para fines medicinales. Vamos de ahí, Sonny Honser. No sé cómo se llame. Sauces 11. Otto Schwarzenegger. Schwarzenegger. Saludos. A ver, antes de pasar a las preguntas de la gente, ¿qué se me queda a mí? Se me queda Guaranda. Ahí quedaste sin diente también. Ese diente que te falta es de Guaranda. Sí. Y no me lo pongo porque quiero recordar. Cada vez que se me queda ahí la carne, digo, Guaranda. Es un recordatorio. Eso siempre digo. A mí me encanta, cacha, que los gringos tienen guerras así como para los traumas. Es como que te muestran las cicatrices, así, Vietnam, Corea. Así eres. Acá son fiestas de pueblo. Así que es como, Guaranda. Fiestas de Joa. Si estás de guapulo. Siguen llegando las preguntas. A ver, ¿qué se me está quedando antes? Te levantabas peladas con historias que no eran tuyas. Lo voy a confesar en cámara. Es que yo vivía con un pana. Perdón. Es que no me esperaba eso, te juro que me esperaba otras huevadas. Dije como, chucha, ¿de dónde sacaste esa huevada? Loco, la posta da miedo, cabrón. A ver, básicamente yo vivía con un pana, el Guavas, que se mandó Sudamérica en bicicleta, ¿cachas? Sudamérica en bicicleta. Y, no, y ustedes le están imaginando un tipo súper super atlético con cuadraditos. Es un gordo, así, es un gordo. Que tiene objetivos claros, básicamente. Entonces yo coincidimos con el man, volvió de toda su vuelta a Sudamérica, vivimos juntos. Es, yo recién todavía cachando eso de vivir con roommate, ya salí del nido. Y este man siempre me contaba sus historias una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces yo ya me sabía de memoria su viaje. Y alguna vez estaba en un bar, solo. Había una chica que estaba hablando conmigo y en mi cabeza dije, voy a ver si es que esta chica me vacila conmigo si es que soy el Guavas. Y le comencé a contar como si yo viajara por... Me acuerdo que me inventaba nombres de pueblos. Así. ¡Qué hijo de puta! Claro, así cuando estaba en Paraguay, en Ollumbicho. Y solo recuerdo que ella me dijo, ¡qué hermoso! Es eso, si quieres hacer un viaje así, solo te tengo un consejo. ¿Cuál? Hazlo. Solo hazlo. ¿Y llegaste a primera, segunda, tercera base? Primera base nomás. Primera base.
Muy bien. Creo que vamos a las preguntas de la gente. Ya. Salud. Salud. Vivanco. Emelec es a Correa. Ave, como Aucas es a Lenin. Ese man fuma. ¿Por qué te dicen ave? Dice al final. ¿Por qué me dicen ave? Sí, creo que fuma porque está así como puta bien curvilínea la caligrafía. Me dicen ave porque en un momento dado en mi adolescencia me dediqué a la ornitología. Ah, sí, claro. Oh, sí. Me dediqué al avistamiento de aves y a fotografiar a los colibríes. Y era muy intenso con ese tema. De los muchos comediantes, ¿cuál te hace cagar más de risa? ¿Local, internacional? Puedes decir un local y un internacional. Lo que sea. A ver, yo les da... Hay muchísimos. O sea, por ejemplo, yo empecé a hacer stand-up por Jerry Seinfeld. Me gusta mucho George Carlin. ¿Qué más? Michelena, admiro muchísimo a Michelena a nivel local. ¿Hay grupos? ¿Stand-up? ¿Qué? Eso no es stand-up. No es stand-up, pero es esa línea pequeña. Michelena, eso es lo que admiro de Michelena, es que él se quedó en el teatro, pero está ahí. O sea, es... A ver, yo veo stand-up ahora mucho Netflix. Estás viendo Netflix y... Yo también veo. Y Michelena era el equivalente a eso cuando yo era adolescente. Con el Pancho Viñachi nos veníamos a mi casa y poníamos el VH de Michelena y nos repetíamos una y otra y otra vez. No es que en ese momento, yo quiero hacer eso. No. Pero sí era muy, muy admirable. De ahí a local hay muchísimos. La Monza Estudillo, el mismo Pancho. Por ejemplo, los guionistas de La Foca. Ya está Peces Gordos, del Cucho. Son comediantes que tienen así como... O sea, me sorprenden y eso me gusta muchísimo. Entonces, hay un montón. El Avedrao a mí me provoca mucho. Es que es lo que te dije al inicio. Es subjetivo. ¿Cómo se llama el que toca? El Incontinencia Cómica. El Dave Mantilla es muy bueno. No, esa, y ahí podríamos. Además, ha habido noches que he visto un comediante así que digo, puta. Y la siguiente noche, ¿qué hijo de puta? ¿Y qué Guayaquil bueno. qué tal está en la onda? En stand-up. Hay buenos. Están los chavos, los pelados comedia que van a venir acá a Quito. Y que. ¿Y tus chistes cuajan en Guayaquil? La Foca no. Eso tenemos claro. La Foca no. Por eso estamos a la 1:30. Uno de los guionistas de La Foca. ¿A la 1:30? A la 1:30. ¿No era 11:30? No, en Quito. En la sierra. Y en todo el país. De hecho, es todo el país menos Guayaquil. En Guayaquil, 1:30. Un man de la Foca, un guionista me dijo, loco, estamos compitiendo con propagandas que alargan el para alargamiento del pene. Claro. Si ya nos ganamos a esta, estamos cagados. ¿Y a qué atribuyes eso? Es que es otro mundo. A ver, capaz, esta es una broma, por si acaso, gente de Guayaquil. Pues estábamos hablando con los guionistas de La Foca y decíamos, ¿saben? Así, hagamos una foca solo para Guayaquil. Así como que, bueno, gente de Guayaquil, y este es del FMI, que como Cindy. Y este es Cindy bailando. Y el tubo es de Ecuador. Pero capaz no es eso. Capaz es simplemente que tienes que cachar el humor. Yo hice stand-up en Guayaquil y me fue muy bien. Y, por ejemplo, a mí Logan me hace cagar la risa. Es una cuestión de... A mí en Guayaquil me va de putísima madre también. Ah, perdón. no. O sea, no lo dije en ese tono, sino irónico. No, a mí Guayaquil me trata bien. Es lo único que quise decir. Pues a mí me va súper bien, loser. A mí no me ponen a la 1:30, cabrón. El Guayaquil me va increíble. ¿Desde qué edad fumas marihuana? Se caga de res. ¿Desde qué edad fumas marihuana? Desde 18. Desde que estoy consciente de mis acciones. ¿De pequeño te decían Milhouse? No, nunca me han dicho, de hecho, cabrón. Cuenta un chiste de los que no puedas decir en TV. No. Mira TV. Ándale stand-up. ¿Qué haces cuando no se ríen de tus chistes? Sigo al siguiente. Siguiente pregunta.
Next. ¿Cuánto costaron tus zapatos? Me lo regalaron, de hecho. Son súper elegantes, Dios, loco. Dios, o sea... ¿Dios te los regaló? Sí, sí. Mi vestuarista oficial sabe. Dios me lo regaló. Pongan Dios en Facebook. Así es la propaganda. Pongan Dios en Facebook. Yo con estos me casé. Gran artista. Yo con estos me casé. Ay, qué alternativo que eres. Oye, deja piropel a mi señora. Yo cacho que tu mujer está como, verga. Cierto que se casó con eso, siento, loco. Sí, verga. No, sí, es un gran artista. Es un gran artista el man de esos zapatos. Me lo regaló y aprovecho para agradecerle. Es Dios, en serio. Así es su marca, se llama Dios. Dios. Ponle Dios, Dios. Con I, con tilde la I, Dios. Ya, pues es solo para no tener que pagar los derechos de autor del Vaticano, loco. Alguna va a ser... Cuenta por qué. Esto cura toales, así, Dios, así como tengo. Cuenta por qué te bloqueó la Lolo Miño. No me ha bloqueado. Ponga atención, deja la droga, brother. No, la pregunta es a Mico, joder. Ah, claro. A ver, pero me haces. En la fase de preguntas. O sea, que hay que compartir las preguntas, cachas. Ah, ya, cachas. La aldea stand up miércoles, dice. Sí, miércoles, pero ellos no van a ver cuando salga, ya habrá pasado eso. Muy bien, seguimos. Pues con el vaso vacío. Viejo, diles que la ya, última. Ya, es del estribo, ya. Es el para acabar. La penúltima, diles. O sea, no acabé puteando como Pedro Granja, eso es bueno. Ah, qué bien. Mira, yo me acuerdo cuando tuvimos el castigo con el Pancho Miachi, era 31 de diciembre de... Era cerca de fin de año. De algún año. Y siempre fue el castigo donde hubo más malas palabras en todo un castigo. ¿Cachas? Sí. Pero, y siempre fue, como yo siempre dije, no, el que más ha habido malas palabras ha sido el del AVE y el Pancho, que tal y cual, hasta Pedro Granja. ¿Cachas? Yo creo que hay una competencia importante. Hay que ponerle a Pancho Miachi con versus Pedro Granja a ver qué pasa ahí. ¿Vamos a compartir una copa? ¡Eche! Cada así, vez se pone así. Más romántica esta verdad. Primera vez que te veo que solo dan una copa para dos, ¿cachas? Sí, ahí sí se acabó la pauta, brother. Sí. Está jodida la cosa, loco. Está jodida la cosa. No, ya te vienen, ya te ponen. Mejor no. Todo bien. No, yo mal invitado, vos primero, loco. Gracias, gracias, gracias. Solo un comentario. ¿Qué estrés las tías? ¿What? ¿Qué clase de drogadictos vinieron a este castigo? Un aplauso para las tías. Las tías son lo máximo. Siempre. Luis Eduardo. Y esto es largo, loco. Soy un joven a punto de ser arquitecto y no sé cómo adentrarme en la política. Estudio política, no arquitectura, para empezar. Es el peor inicio para un... Claro. No sé cómo votar. Soy músico y no sé cómo llegar a la luna. Estoy jodiendo. No es broma, dice entre paréntesis aquí, loco. Falló. Si no era broma, falló. No, me entiendes, es una pregunta seria. Quisiera mejorar la ciudad. Quisiera ser alcalde. No te burles, loco. Luego, puta, este es el Yunda Junior, hijo de puta de... Es el Yunda 20 años antes, loco. No, mentira, loco. Si quieres un arquitecto que quieres mejorar la ciudad, loco, capacítase. Oye, yo, ¿cachas? ¿Sabes cuál creo que es el mejor? Oye, mejor. Me está preguntando a mí, loco. Aguanta. Pero yo soy el invitado, cabrón. Yo soy el invitado. Dale, cabrón. O sea, yo creo que el mejor consejo que se les puede dar a cualquier político es, loco, primero piensa en los demás y después en vos. Eso es todo, la huevada, ¿cachas? Después de eso es... ¡Aló! ¡Me lanzo! ¡Qué chucha! Y en el caso de arquitecto, piensa en la ciudad, recorre la ciudad, mira los errores arquitectónicos de la ciudad, propónle a la ciudad la soluciones con inteligencia. No nos propongas una licuadora. Dale, loco. Es pura broma. Sí, todo es buena onda acá. Qué hijo de puta. Esto es, ganó Barcelona 2-1. Gracias, qué bien. Ah, al Fuerza Amarilla. 2-1, cabrón. ¡Vamos, chelo! Con las justas, huevón. Y esto habrá sido un machala, pa' colmo.
2-1. Siguiente pregunta. ¿Piensas hacer política partidista? No. No dejó ni hacer la pregunta. ¡No! No. No es lo mío. O sea, no... No podría trabajar para un político. Ah, o sea, podría. Tú. O sea, es decir, si es que alguien me dice, a ver, brother, vos vas a hacer, hacerte cargo de la Secretaría del Stand-Up. Ya. Yeah. Pero si un político te viene a pedir ser el jefe creativo de mi campaña. Ya lo he hecho. No jefe político. Creativo, pero he trabajado en campañas. O sea, ¿Con cuáles? ¿Para qué te voy a decir? No. Oh. Cuenta nomás, este es el momento. Sal de ese puto closet político, loco. Nunca fue closet. Es lo que la gente no entiende, ¿cachas? O sea, yo me acuerdo que yo trabajaba. Es que a veces cuando le joden, por ejemplo, al Andrés Crespo o al Javier Pimentel, ¿cachas? O sea, para poner dos ejemplos distintos. De, es que hablaste en este gobierno. ¿De qué? Loco. No, pero trabajar en una campaña. Sí, una campaña. Pero tú tienes un trabajo. Y es un trabajo. Como actor. Remunera, como todo. Ajá, como actor. No, pero trabajar en una campaña es trabajar backstage con planificación y tal cual. Sí, no, una cosa. O sea, yo fui creativo. De una campaña del Fabricio, que está por ahí, Villamar. Y no voy a mentir, eso jamás oculté. Jamás, yeah. Yo jamás he ocultado lo que yo he hecho. Ya, yeah, pues no ocultes la del Fabricio. Pensé que ibas a salir con Álvaro, no. No, wow, claro. Bebadas, loco. Pero el man ganó. Yeah. Sí, es el vecino, pues, loco. Yo pensé que ibas a salir con que... Yo trabajé con Lucio. Así yo, claro, así yo fui el de All You Need desde Ecuador. Claro. No. Comedia igual, tragedia más tiempo. Alguien está súper existencialista que... Sí, el man, hay un poeta por ahí así. No, pero sí, o sea, eso erróneamente se le atribuye a Woody Allen. Recién me enteré que no es Woody Allen. Pero sí. Es tragedia más tiempo. Es todo en el mundo es trágico. Le das la vuelta a la cuestión y es cómico. Es la misma cuestión. Puede ser la muerte de tu madre, que es algo tan trágico que no puedes pensar en otra cosa. Con el tiempo distinto es funciona. Yo me acuerdo el funeral de mi abuela hace mucho tiempo. Ella cuando falleció, obviamente causó mucha tristeza en la familia y falleció por época de carnaval. Después de todos los trámites, y además ya estuvo en terapia intensiva y fue mucho tiempo de esperar qué pasaba. Y recuerdo el momento que le dijeron a mi madre que falleció. Y recuerdo sus lágrimas en el baño mientras se peinaba para ir al hospital. Recuerdo todo el trámite. Pero también recuerdo que estábamos después de todo el funeral, toda la familia reunida en la casa de una prima. Y en un momento dado, se pusieron a jugar carnaval. Pero con la manguera, con todo eso. Y eso es lo que necesitas, ¿cachas? Eso es lo que hace falta. Y es lo que la gente no entiende del valor de la comedia. Yo creo que no es lo mismo en una ecuación matemática. Sino yo creo que la comedia permite que la tragedia sea recuperable. O sea, yo creo que el humor humano permite superar la tragedia. O sea, la comedia existe porque hay contragedia. Y por eso se da la vuelta. Sí, o sea, la comedia sin la tragedia no podría existir. ¿Cachas? Edipo Rey se saca los ojos, porque se tiró a su mamá, porque mató a su papá y todo eso. Eso se da la vuelta. El público mira a Edipo Rey y se queda loco. La comedia se pone encima de la cuestión. Y todos cuando están chuchaquis un domingo y ven una película de Jennifer Aniston, de esa comedia que no hay que pensar porque el domingo un chuchacazo este hay que apagar el cerebro. Ves también tragedia y ves... Sí, y ves pero la humor. Buena comedia es la que te hace pensar. Claro, no, sí. Yo digo la de Chuchaki, loco. O sea, a mí el domingo no me ponga... A mí ponga a ver el Rey León, loco, el domingo así, después de un matrimonio. Domingo te veo de Rey León para Keanu Reeves. Y de ahí... claro, de Adam Sandler, que es un crack. Pero de ahí no me pongas a ver más ese día. ¿Con quién quisiera hacer una escena de sexo en una película? Pregunta a tu novia que dice, ¿y qué te vas a poner ese día? ¿Qué sí, hacer no. un sexo con John Oliver, qué bueno. No, a ver, ¿qué mujer?
Ay, es que hay varias, así como que fantasía. Por favor, no. Dile, por favor, que sea extranjera, pues si no vas a dormir en el sofá. Es casi extranjera, pero no. O sea, yo tengo una fijación extraña con la ex Miss de Ecuador, Virginia Limonchi. Limonchi, sí, decías de que no apoyas los... La reelección, excepto en Miss de Ecuador, con esa Miss de Ecuador. ¿Te gusta mucho ella? O sea, me parece físicamente, no conozco cómo será. Oye, pero los reinados, ¿qué opinas? Me aburren. A mí también. Sí. ¿Pero te parece que deberían estar prohibidos? No que tenga fondos estatales. No, si es que es Virginia Limonchi, dice. O sea, no que tenga, o sea, es decir, cuando mi plata se va en eso, no. Pero si es que un grupo se organiza y las chicas aceptan hacer eso, dale. Como está haciendo la Fundación Reina de Quito ahora. Sí, o sea, es como tienes total libertad. Pero que mi plata, o sea, mi plata de mis impuestos vayan a una elección de Reina de Quito, no quiero. ¿Cada cuánto te masturbas, sabes? ¡Puta! Aguanta de que la pregunta no ha terminado. ¿Y tú, cada cuánto, Vivanco? Aguántate que la pregunta no ha terminado. ¿Y con qué material? Vamos a vender unos DVDs acá afuera. ¿Cada cuánto te masturbas, sabe? Chucha. Si te quieres responder esto, lo podemos pasar. O sea, yo creo que también me beneficio. O sea, la masturbación es normal. O sea, hay que... ¿Cada cuánto? O sea, antes de entrar me bajé. No, o sea, depende mucho. Depende de la accesibilidad de la novia. Depende depende del estado de ánimo. Pero golpe de semana. A la semana, ¿cuántos? ¿Cuántas veces? Estoy contando. Dispara salvas así. O sea, pero completa. Claro, no, contar. Sí, la gente no entiende, pero sí existe la media paja. ¿Cómo es la media paja? Es lo que... Ya, después acabo. ¿Cuántas pajas a la semana? Dos, tres. Cuatro. Sí. No, tres. Tres pajas a la semana. Tres. Oye, Abe, tu hermano está más guapo. Vos no respondí. No, vos... Sí, pero el man se casó hace 10 años, gachas. Escribe el ñaño, ¿no? Oye, responde vos, pues. Zapazo, no. Zapazo, el man. Yo en la semana, el Abe me escribe y me dice, ya. Entonces yo digo, ya. Ahí estamos sincronizados. Ay, maricón. No, yo soy de... Paja la semana. Más o menos, depende mediocre. De la semana. Mediocre. Prometo que en el próximo castigo voy a venir con un Excel, así de... Por ahí vamos. Dice tu hermano que tú estás, que él está más guapo que tú. Bueno. Me encantó la voz masculina, sí. Se le hiciera de ley. Al ñaño del Ave. Esteban, me gusta tu look. Gracias, Ángeles. Eco Altrens. Es la que decide. Verga. Luis Eduardo Porfis es Banco Guayaquil. No, Banco de Guayaquil. Gracias. Lo siento mucho. Es una tara mental que tengo yo. Sí, es Banco Guayaquil. Es regionalismo. Sí, lo siento mucho. Es como el Banco Pichincha, que no es Banco... Ahora es Banco Pichincha, no Banco de Pichincha. ¿Sabes qué banco me encanta? El Banco Rumiñahui. ¿Qué chucha le pone Rumiñahui en banco? Así. El man botó el oro, ¿cachas? El man perdió el oro. Exactamente. Entonces, es como... Es como la aerolínea Ícaro. Es como chucha. Ícaro valió verga, loco. Así hace años. Ay, qué cague de analogía. Venda esa cerveza de la etiqueta azul. ¿Alguien quiere? Aquí tengo. Qué bien, venga. Me encanta la gente que bebe gratis. Tenga la segunda. Se llama Latitud Cero.
¿Cuántos años tenías cuando te iluminaron el oscurito? Hijo de puta. ¿Cuándo me iluminaron el oscurito? Firma el iluminador. Ese man es de Illuminati. Ave, hay que fallar también. Diga cómo es verdad y te consta que varios shows han sido inspirados en ácidos. No, varios shows. No. ¿De la, de la tele o de unos dos de que tres shows tal vez? Pero yo creo que toda la... Lo que pasa es que, a ver, esto ya, y además que bacán que sea la última pregunta. Luego, la comedia es de experiencia. La comedia es vivir. Y es lo que me encanta. A veces uno tiene esta idea de que si voy a vivir, algo gracioso va a pasar ahí. ¿No tienes idea de dónde han salido chistes que digo, no esperaba que pase esto? Porque es simplemente cómo ves la vida. La vida, por inercia, es una tragedia. Y depende de vos de ver el lado cómico de la huevada. Sin duda. Gracias. Señoras y señores, este ha sido el castigo divino. ¿Han pasado bien? Sí. Bien, gracias, gracias. Se quedaron, gracias. Sí, se quedaron. Espero que hayan disfrutado. Para mí es un enorme placer sacarle de ahí. A regalarte el antes de gracias. Que te por ahí. Y invitarlos siempre a seguir este espacio de tertulia, de conversación, de pasarla bien, de tomarnos unos vinos, de preguntarle cuándo fue la primera vez. Que no me quedó nunca claro, loco. Creí. Eres un misterio. Pero, misterio. Sí. Pero bienvenido siempre al castigo. Para mí siempre va a ser un placer tener a un invitado de este... De esta altura, ¿no? Y hablando en realidad, o sea, creo que es una de las propuestas de humor y de humor intelectual, porque al final no es humor batracio, humor whatever, es un humor con inteligencia detrás, y por eso respeto, admiro muchísimo al invitado que he tenido del otro lado de esta mesa. Lo considero un tipo brillante y espero que ustedes también, y por eso están aquí, porque no están por mí, sino por él, y todos lo sabemos. Pero que le den un fuerte aplauso a la Ave Jaramillo. Gracias. Gracias. Enorme trabajo. Y de aquí estaremos el lunes. La fecha. El lunes en 15 días estaremos con la 26, 29, 26... De aquí, el siguiente lunes, no, el siguiente, estaremos con la concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Lucelena Coloma, para hablar de Quito de una forma profunda. Así que, bienvenidos todos al castigo. Tomaránse un traguito más. El Ave Jaramillo. Gracias. Gracias. Gran entrevista, brother. Muy contento.